La nube es el sensor con el que cuentan los ciudadanos científicos para monitorear la calidad del aire. En esta nube podemos encontrar nuevos sensores mejorados para monitorear la calidad del aire en cuanto al material particulado PM2.5 y el material particulado PM10, que son estos dos sensores. Estos dos sensores cuentan con un sensor óptico, el cual está contando las partículas que están pasando, las partículas de tamaño de PM2.5 y de PM10. En esta otra región de acá podemos encontrar la etapa donde se hace la adquisición de la información de los sensores, el procesamiento, el almacenamiento y el envío de la información a nuestros servidores. Adquirimos esos nuevos sensores, sí, dándole una principal importancia a las variables PM2.5, o sea, material particulado de 2.5 micras, y a la humedad relativa y a la temperatura. La recepción de la información se realiza en esta etapa de acá, se adquiere la información de los sensores, ¿sí? Se almacena en una memoria microSD y se envía a través de la red Wi-Fi de los hogares de los ciudadanos científicos. En general, la novedad para esta segunda versión ha sido que se tienen sensores mucho más robustos para mejorar la calidad del dato, que nos dan unos valores más precisos, más exactos sobre la variable que estamos midiendo, y también aumentamos la capacidad de procesamiento de la información y de la adquisición de la información. El programa de Ciudadanos Científicos comenzó en octubre del 2015 con la instalación de 100 nubes a 100 ciudadanos que hacen parte del proyecto. Estas nubes contaban con sensores que medían material particulado, PM2.5, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, humedad y temperatura. A partir de estos datos pudimos avanzar en investigaciones y pudimos hacer algunos cálculos que nos permitieron conocer el estado de la calidad del aire dentro de nuestro Valle de Aburrá. En nuestra segunda versión vamos a contar con 150 nubes más que nos permiten medir varias variables como diferentes. Está PM2.5 de nuevo, pero también vamos a incluir PM10, que es un contaminante también relevante dentro de nuestra región, y humedad y temperatura. Con esta información lo único que hacemos es comunicar dentro de espacialmente cómo están las concentraciones en cada punto del valle. A partir de estos datos podemos entender cómo se dispersan los contaminantes, cuál es el trayecto que ellos tomaron o cuánto se demoraron, digamos, en desaparecer, cosas así. Entonces, este tipo de mediciones nos han permitido enriquecer las investigaciones porque nos dan información que no podíamos ver anteriormente cuando ellas no estaban instaladas.